Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Ok, vamos a dar siempre los 5 minutos para que los compañeros se conecten. Perfect, teacher. Ok, thank you. Porque tenía el...
Okay. Good evening, students. One more time. Good evening, teacher. How are you today? ¿Cómo estamos? Nice. Very good. Excellent, very nice. Okay. And you? Ah, very happy. Very happy. Okay. Tired but happy. Cansado pero feliz. Okay. ¿Eh? Congratulations, teacher. Thank you very much. Thank you. Okay. Voy a mencionar sus nombres, ¿verdad? Y recuerden siempre decirme present para marcarle las asistencias. Ok. Y recordemos que debemos mantener la cámara encendida. Porque a mí me siguen llamando la atención. En su momento les van a decir a ustedes eso. Okay. Ok, teacher. Solo que en mi caso, bueno, usted sabe que hago una carrera en la noche, ¿verdad? Por eso, sí, sí. Cuando correcto. Ya vuelvo, estoy en casa, me activo de nuevo. Perfecto, no hay problema. Ok, thank you, teacher. Ok, thank you. Muy bien. As soon as you listen your name, please tell me present. ¿Verdad? Al momento que ustedes escuchen su nombre, me dicen presente. Bueno, y también lamentar la situación del compañero Juan, ¿verdad? Que vivió en el grupo. Pues estaba en luto su familia, así que... Ojalá que pueda ver esta clase el día de mañana y que le damos el pésame como grupo y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Ok. Alba Lucía Romero de Díaz. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. ¿En dónde? Dentro de eso. Griselda Marisela Melgar Castro. Present, teacher. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubías. Siento que aquí tenemos. Escuchemos la clase para que me ayudes. No. Ok. Henry Alfredo Jaime Escubías. Idalia Azucena Romero Orellana. Idalia Azucena Romero Orellana. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Ok. Juan José García Vargas, un compañero. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Very nice. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ah, ok, hoy sí, sí, que se le escucha un poquito a lo lejos la voz. Marvin José Argueta Martínez. Present. Very nice. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, very nice. Creo que a todos lo mencioné, ¿verdad? ¿Alguien se me queda que no haya mencionado? No, ¿verdad? Okay. Perfecto. En este momento vamos a trabajar
El libro, pero antes, no sé si recuerdan un poco lo que vimos en la última clase. ¿Ya recuerdan de lo que vimos en la última clase? A ver. WH question, prácticas. WH question, ¿verdad? Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos en la clase pasada? Vamos a ver si recordamos. Más que todo una actividad va para haciendo preguntas con what, when, where, why, who, con, y usando el auxiliar. Correcto, correcto. Excelente, ¿verdad? Utilizamos lo que fueron oraciones con WH question para poder generar diferentes preguntas, ¿verdad? Y había unos casos que teníamos la respuesta y teníamos que realizar lo que era la pregunta, ¿right? Ok. Entonces, yo creo que terminamos la actividad, ¿verdad? A todos los evaluó la actividad. De las preguntas que había que hacer con why, todo eso. Miren, tengo 15 en clases y solo tengo 4 con cámara encendida. Van a entrar y nos van a llamar la atención, así que los demás compañeros me deberían de colaborar porque acabo de recibir un mensaje ahorita en el que me piden que le solicite eso. Teacher, con respecto a eso, ¿sí afecta en la nota al final no tener la cámara o es por la directa? El problema es que es un requisito, entonces lo que va a pasar después es que los van a dejar como oyentes, y si los dejan como oyentes, el ¿cómo se llama? El diploma no va a venir certificado por INSAFOR. Ajá, sino que solo por la institución. Entonces, tienen ustedes que tener la cámara para que les venga activada la, les venga por INSAFOR también acreditado y todo. Por eso ellos le piden como requisito, porque como es en línea, ¿verdad? Entonces, lo que ellos quieren notar es que el alumno esté en clase, que esté prestando atención, etc. Ok, perfecto. Entonces, vamos a compartir acá la pantalla. Nos quedamos en este ejercicio. ¿Logran ver, verdad? Que esta parte la hicimos y esta, ¿verdad? Yo creo que a todos les hice las preguntas, o les pedí que me dieran las preguntas con este tipo de WH. ¿Verdad que sí? Yes, teacher. Ok, very nice. Ok. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos a esta parte. Vamos a ver si acá me ayuda en la conversación para hacer Kevin y Albert. A ver si me ayuda Lucía Milagro, que me ayude a hacer Kevin. Y me va a ayudar Moisés a hacer Albert. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Yo le puedo dar la pronunciación de inicio, ¿verdad? Y después que yo termine de darle la pronunciación, inicia usted, Lucía, con Moisés. Ok. Ok, la primera es, what do you have to do on Thursday? Repeat. What do you have to do on Thursday? What do you have to do on Thursday? Vamos con la siguiente. Yes. I just checked the production for the new product. And write report about it. Why? Okay. Luego tenemos, because I need someone to help me.
move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do today? I'm not sure. What time does he finish to work? On Thursday. Or when does he have free time? Ok, ¿estamos listos, Moisés y Lucía? Ok, excelente. Moisés, solo si me ayuda con el micrófono. Ok. Ok, excelente. El tiempo es suyo. What do you have to do on Saturday? I just check the products for the new product and white report our it why. Because I knew someone to help me mow some works. Can you do me a favor? So what it about? It is it about? What does Mr. Ruiz have to play? Yeah, not so short. Sorry. What I do is, he finished to work on Saturday, or we do is he had free time. Okay, muy bien, excelente, thank you. Ahora sí me ayuda Luis, ¿verdad? A ser Kevin. Y Griselda sería Albert. Okay. Ready, Griselda? Ready. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very nice. Thank you. Vamos con, si me ayuda Pablo Abrego, con René Mauricio. Pablo será Kevin y René será Albert. Okay. Sería, what do you have to do on Thursday? I just checked the product to the new product and write a report about why. Because I need someone to help me move some box. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Thursday? Or was that when does he have free time? Okay, excellent, very nice. Ahora sí me ayuda Manuel, ¿verdad? Y Marvin. Manuel sería Kevin.
y Marvin sería Albert. What do you have to do on Tuesday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does I finish to work on Tuesday? Or when does he have free time? Excellent. Ahora vamos con Jonathan, que sería Kevin, y Albert, que sería Jacqueline. What do you have to do on Tuesday? I used to production for the news, producer in write a report about the, it quite. Because I need someone to help me move some box, can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do they die? I'm not sure. When time does and finish the work on Tuesday, on when does they have free time? Excellent. Very nice. Ahora me ayuda Carol con Amanda. That Carol sería Kevin. Y Amanda sería Albert. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. We? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. So, what is it about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday, or when does he have free time? Ok, excelente. Ahora sí me ayuda Jenny. ¿Está lista, Jenny? Ok. Yes, ¿verdad? Voy manejando, teacher. Ah, no, está bien. Entonces, sería Nelly, si me ayuda con... creo que Manuel y Pablo ya pasaron, ¿verdad? Hola. Yeah, yeah. Ok, me ayuda entonces Nelly con... ¿Quién me falta? Pues, si me falta alguien, ¿verdad? Parte de... Luis Javier, ¿usted ya pasó? Yes, teacher. Ok, pero entonces si me la ayuda usted a... Nelly. Ok, Nelly va a ser Albert y usted va a ser Kevin. Ok. Okay. What do you have to do on Tuesday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, very nice. Si ustedes pueden ver este texto,
¿Qué oraciones están utilizando o qué sujetos están utilizando ahí? Analicemos, analicemos. Tercera persona. Tercera persona, ¿verdad? ¿A dónde están las terceras personas ahí? Ajá. ¿Me pueden decir en qué parte de la oración están las terceras personas? Mr. Ruiz. Mr. Ruiz, he finished. Vamos a ver. Empezamos de acá, ¿verdad? Mr. Ruiz, sí. Me dicen. Acá, acá. Sí. Mr. Ruiz, acá, ajá, muy bien. Sí. He finished. Ok. ¿Y a dónde más? Aquí también, ¿verdad? Ok, very nice. Entonces ahora, así como utilizamos algunas preguntas para hablar de forma, ¿verdad? Plural o para hablar de forma singular, pero con primera persona, segunda persona. Vamos también a utilizar las WH questions para hablar con terceras personas, que nos sirve a nosotros para poder generar ese tipo de preguntas con la WH question, hablando sobre terceras personas. Perfect. Ahora acá, por ejemplo, ¿verdad? No sé si tiene duda usted alguna pronunciación, el significado de alguna palabra. ¿No? El segundo párrafo de Albert, I just check. I just check esta. Yes. Ok, cuando dicen I just check, es como cuando usted dice en le hacen la pregunta, por ejemplo, mira, ¿qué vas a hacer un ratito? Ah, solo voy a hacer esto, ¿no? Este just. Ahí en esta parte de la oración es como que está diciendo, solo chequeo la producción, ¿verdad? De los nuevos productos. Y escribo un reporte, ¿por qué? Es lo que le está diciendo, solo chequeo eso, ¿verdad? Es un solo de no hablar de soledad, sino un solo de lo que se está haciendo, nada más, ¿verdad? Ok, perfecto. Okay, okay. ¿Qué, okay, otro, okay. ¿Qué otra palabra que tengan duda? No se queden con dudas. Si hay alguna que tiene, quisieran saber qué está expresando, qué dice, estaría bien, ¿verdad? Para que no se queden con esa duda. Ok. So, una más sobre esa misma. El uh-huh. check yo lo puedo reemplazar. I just work, I just write. Sí, es que el check es el verbo. I just check the production. Solo chequeo, ¿verdad? O reviso la producción. I just check. Ajá, ahí check es el verbo. Por eso nosotros en español a nosotros esa parte se le llama borrowing. En la parte de traducción que nosotros tomamos las palabras tal y como está en otro idioma. Por ejemplo, esa palabra es check, ¿verdad? Nosotros en español, ¿cómo decimos? Déjame chequear, ¿verdad? Quiero chequear a ver si es cierto. Entonces, ese check, ¿verdad? Es como observar, mirar, revisar. Entonces, ahí, ¿verdad? A veces digamos que llegamos a un lugar, vengo a chequear este teléfono que dice que tengo, ¿cree que me lo puede chequear usted? Right? Entonces, son palabras que están en inglés y las hemos pasado al español. Como el guachar, ¿verdad? Guachar, que chivo, mire eso. Right? Entonces, son palabras que son de inglés y las hemos pasado al español. Asa. Ok. Vamos a ir nosotros ahorita a trabajar cositas. Primero, vamos a ir a trabajar en esto. Vamos a responder esto que está, ¿verdad? Sobre la conversación, ¿verdad? Vamos a leer la conversación y vamos a contestar esas preguntas. ¿Ok? Y acá vamos a
circular cuál es el auxiliar que le corresponde, porque tenemos el do y el does, tenemos que circular cuál le corresponde en la pregunta y luego contestarla, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ir a hacer ahorita, en base a la conversación. Vamos a irnos a trabajar, van a practicar la conversación unas dos veces, porque necesito que lo practiquen, ¿verdad? Practíquenla. Y luego contestamos la pregunta. ¿Is it clear? Yes. Yes, ¿verdad? Ok, muy bien. Hello, hola. Teacher. Hello, teacher. Hola, hola. ¿Qué vamos a hacer? Ah, de la conversación la van a practicar y abajo están unas preguntas que van a responder. Ah, ok. Está bien, gracias. Okay. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, Carol. Vaya, practicamos entonces y luego contestamos. Lo que pasa es que yo, ¿cómo se llama? Como estoy manejando. Ok, ah, pero vaya, si gusta, lo que puedo hacer es que le ayudo a cambiar a Carol para otro grupo, ya ni mientras usted llega a casa. Sí, sí, teacher, porfa, gracias. Bueno, para que así practique Carol. Ok, sí, está bien, gracias. Ok, you're welcome. Ya le envié ahí, Carol, para que acepte el cambio. No me aparece. Can you do me a favor? Sir, what it is about? What does Mr. Reese have to do that day? I know to sort. What time does he finish to work on Thursday? When does he have free time? Okay. Al parecer se nos incorporó Carol. Carol, okay. Ah, pues aquí está Carol también. Sí. Carol Escalante. Okay. Vamos a ver. Bueno, nuevamente con la conversación. Ah, me gusta. Ahora soy Kevin, usted Albert. Usted Kevin, yo Albert, y nos sigue ahí Carol. Sí, les agrega a Carol para que trabaje con ustedes. Sí, exacto. Okay. ¿Está bien? Uno a uno, entonces. Ok. Bueno. What do you have? Mm-hmm.
he ¿Cómo vamos acá, René y Luis? Ahí, ahí ya está esperando el compañero ahí que abra el manual y comenzamos. Ah, ok, ok. ¿No han practicado entonces tampoco en la conversación? No, no. Ok. Y se le agrega, sí. ¿Sí? De producción. Ah, no, teacher, no. Ok, ok, ok. Producción. Production for the new. Va a conectar el aquí está. Quiero ver. Va, vamos. Quiero ver si puedo. Bueno, pues vamos a ver. Ahí está. Ahí está ya. Va. Bueno, solo voy a posar el teléfono porque yo veo bien chiquito. Va. Va, si gusta. Vamos. Bueno, como dice, la primera creo que sería dues, porque se refiere a él, ¿verdad? Mm, quiero ver. What do have to do on Thursday? Creo que sería dos, sí. What sí, do sí, porque todo es hecho para he, para she y para he. Right. No, ahí no va a corregir el teacher. Entonces sería what? Okay. Because I need something to help me move some boxes. Can you do the favor? O sea, le está diciendo de que él necesitaba ayuda con algunas cosas para boxes, creo que son cajas, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, boxes son cajas. Okay, o con algunas cajas. Entonces la respuesta sería, because, ok, sería, because, to help me the move y sometimes some boxes, que él quería por lo de las cajas. Esa sería quiere, la respuesta. Quiere, porque la oración, las oraciones están en presente. Ajá. Ajá. ¿Verdad de que solo una pregunta? ¿Boxes sí son cajas? Sí, boxes son cajas. Ok, entonces mover algunas cajas sería la ayuda que necesitaba. Sí, correcto. Necesita, okay. Necesita ayuda. Ok. Impressive. Yes. Gracias. Okay. Entonces ahí me avisa Marvin. Entonces, ¿cómo la dejaríamos? He needs. Él necesita. He, help. Ayuda. Sí. Yes. Because. Because he needs. Sometimes. To help me, to help his teacher. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, se puede contestar de esta manera. Because he needs some time to help his movie some boxes. Because, uh-huh. He needs. Sometime to help his. Sometime movie. Or someone. Someone. Ajá, sí, porque sometimes algunas veces, ¿verdad? Yes, yes, yes. Someone to help his.
Porque es tercera persona utilizando el... Se puede utilizar el his. Ahí tienen que, según la, el párrafo, ustedes tienen que contestar. No es de nada así porque yo les dé la respuesta, porque entonces no estaríamos haciendo, ¿verdad? Ok. No, okay, nada sí. Más solo. Ajá, y allá okay. Vamos a revisar. Ok, thank you. Entonces, ya quieren cómo, ayúdenme con, para la respuesta. Sería dos. Ahí sería él, ¿verdad? Uh-huh. Yo había entendido que... What does Albert have to on the Tuesday? Sí, sería... What do Albert have to do on Tuesday? Sí, no, what does, perdón. No. What does? What does? Uh-huh. What does Albert? De ahí sería igual Kevin, ¿verdad? Ross, sí. La Ross, que siempre nos estamos refiriendo a una tercera persona. Why does Kevin need help? La otra igual, porque está diciendo que quién va a ayudar a Kevin, que quién creemos nosotros que va a ayudar a Kevin. Ah, pero aquí, aquí pregunta, que qué piensa, quiero ver, ¿quién? ¿Quién cree que va a ayudar a Kevin, no? Ajá, pero ella es una pregunta para, digamos, yo se la hago a usted. Entonces de ahí sería con do. Y la otra es, ¿qué hace el señor Ruiz? Do you think he's going to help Kevin? Entonces la 4 también sería do. No. No, aquí sería como siempre es el Mr. Ruiz. Pero no me estaría preguntando lo mismo. No, ahí es para Mr. Ruiz. Una tercera okay, porque... persona. Ah, ok. Así, ah, así okay. Le entiendo. No sé si estamos perdidos, teacher. Ok, vamos a contestar según en la conversation. Ajá, según la conversación. De la conversación que está arriba son las preguntas, en base a eso. Ah, en base a la pregunta. Ajá, la pregunta va en base a lo que la conversación han tenido. Entonces, lo que ustedes tienen que analizar es cómo va el desarrollo de esa pregunta y en qué parte está la respuesta a la conversación. Ya. Ok. Ok, gracias. En la primera le está preguntando, eso sí lo he entendido yo, que la era pregunta. Y le está preguntando si, ¿qué tiene que hacer Albert el jueves? Alberto, perdón. Aquí dice que tiene que hacer varias cajas, varios boxers. Varias cajas, sí. Sí, dice. Because he needs move some boxes. Okay. Okay. Sí, vea, así quedaría. Vamos a ver. La tercera. Who do does you think is going to help Kevin? Siempre sería das entonces porque siempre sigue siendo tercera persona. Ah, no, porque... Porque ese es de nosotros, entonces es segunda. Sería tú en esa. En la tres. Porque nos está preguntando a nosotros directo. ¿Quién crees que va a ayudar a Kevin? Dice. Ajá, está hablando con nosotros. Sería entonces tú en esa. El tú. Ajá, sería el tú. O tú. O tú.
you think is going to help? Entonces aquí sería, empezaríamos con I think. Vaya, ya no sé cómo seguir. Ah, el señor Ruiz, ¿verdad? Pero no sé qué sí, cómo seguir la otra palabra. Have o do. Do, ¿verdad? Como es tercera persona, does. Does. No estoy segura. Mr. Luis, solo así. Siento que falta algo, pero no sé qué dicen ustedes. I think that's Mr. Ruiz. Falta algo, siento, pero no sé qué falta. ¿Quién cree que va a ayudar a Kevin? ¿Ya terminaron? No, ahí estamos en la 3, vamos. Contestando la 3. Ok, perfecto. Y eso también, y eso también. Ok. Bueno, pero que, sí. Ahorita creo que por la última, pregúntale al Tisha. Sí, esa me da duda, ya le vamos a preguntar al Tisha. Ajá. Hola, Tisha, es que estamos en la última batallando porque no sabemos cómo contestarle. Ajá. ¿Qué, what does Mr. Reese do in Thursday? Ajá, what does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué es lo que va a hacer el martes? Y según el diálogo, él dice que no está seguro. No sabe ni lo que va a hacer de su vida. Entonces, si le dice que no está seguro, ¿qué tendrían que poner? Que no está seguro. Ajá, pero ¿quién no está seguro? Él. Albert. Ok, y no sé quién de los dos. Ok, muy nice. He's not sure. Entonces al final yo creo que quien le va a ayudar a Kevin va a ser Albert. Porque si no sabe a qué hora o qué tiene que hacer Don Ruiz. Pero creería yo que sí él le va a ayudar, pero cuando él tenga el tiempo libre.
Exacto. Pues sí, pero en ese caso, quien le va a ayudar es Albert. No, sería Mr. Ruiz. Es que le dice, ah, sí, porque es el he, ¿verdad? Aquí va a ser. Ajá, sí, tiene razón, porque dice he finished. Sí, es cierto, tercera persona. ¿Cuándo va a terminar? Don Ruiz le va a ayudar, es cierto. Sí, dice, what time does he finish to work on Tuesday? O when does he have free time? Sí, entonces Don Ruiz le va a ayudar. Ajá, vale. El señor Ruiz. Ok. Don Mister le va a ayudar. Me avisa, Marvin. Bye. What does Victoria do? I was studying my favorite holiday. La traducción de la cuarta pregunta, ¿cómo sería? Sería... What does Mr. Reese do you Thursday? What does Mr. Reese do on Thursday? Ahí le está preguntando como ¿qué es lo que hace Mr. Ruiz? Sí. Sure. Sure. What is he about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not sure. What time does he finish to work on the Thursday, or when does he have free time? Mm-hmm. Hay palabras que sí cuestan, gente que traba la lengua. Sí, hay palabras que sí cuestan. What do you have? De acostumbrarse a palabras que son muy complicadas, ¿verdad? Mire, pero estaba, no sé si usted ya le cayó el correo de que supuestamente, bueno, yo no sé si así lo entendí, que decía de que ya no hay clases a esta hora de la noche, de 8 a 10 el siguiente nivel. No sé, no lo he visto. No. Que a mí me cayó el correo el 14. Parece que el 14.
Okay. Very nice. ¿Terminamos? Yes, yes. Yes. ¿Estaban difíciles o estaban fáciles? More or less. More or less. Okay, very nice. Vamos a compartir, vamos a chequear a ver qué tal. Logran ver la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, yes. Very, very nice. Ah, una cosa que les quiero comentar. Ya vimos casi todas las reglas, ¿verdad? Para lo del simple present. Bueno, todas las reglas lo vimos. Y hemos visto el uso de los WH questions. Todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es para que ustedes lo practiquen. Ya ejercicios para practicar, ¿verdad? Cómo utilizar la WH question, cómo responder en tercera persona afirmativa, cómo hacerlo negativo, cómo hacerlo con pregunta, cómo hacerlo, con el verbo to be. Entonces, para eso viene todo lo demás, para que lo, así que aprovechemos cuando tengamos una pregunta, cuando tengamos una conversación, practiquémosla, porque para que nosotros perdamos el miedo a hablar, necesitamos repetir lo más que podamos el inglés, ¿verdad? Y es acá el mejor espacio. Si usted va a trabajar, repita unas 5 veces esa conversación, a modo de que la primera vez un poco lento, la segunda otro poquito más rápido, y hasta que ya la última sea un poquito más fluido, ¿verdad? Eso, aunque sea solo repetir, le va a ayudar para que usted pueda soltar, ¿verdad?, la capacidad de el uso de la lengua y la boca para el inglés. Porque para el español ya lo tenemos bastante dominado. Incluso hay palabras que nos cuestan, pero necesitamos dosificar hacia el inglés, right? Ok. Vamos a ver la primera. Tenemos, ¿es do or does? Is does. Does. ¿Por qué es does? Porque es una persona. He. Okay, ¿y a dónde está he ahí? Albert. Ah, okay, perfect. Entonces sería aquí, ¿verdad? Does Albert. ¿Sería la pregunta? What does Albert have to do on Thursday? On Thursday, okay. What does Albert have to do on Thursday? Repeat. What does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Una vez más, what does Albert have to do on Thursday? What does Albert have to do on Thursday? Ok, muy bien. Y ahora, según la conversación, ¿cuál sería la respuesta? Albert checked the production. Albert check the production. Okay, muy bien. ¿Cuál es el verbo que están utilizando acá en esta conversación? En esta pregunta. Check. Have, ¿verdad? Have. Sí. Ok, entonces, para responder esta pregunta, ¿cómo tendría que ir? Albert. Sería Albert, ajá. Albert. ¿Así? Yes. Okay, ajá. To check the production for the new product. For the new product. ¿Así? Yes. Ok. Have es un verbo irregular, ¿verdad? Por lo tanto, cuando lo utilizamos en tercera persona, no se escribe have, sino que se escribe has. Has.
Ok, cuando utilizamos en tercera persona sería has, ok. Entonces sería Albert has to check the production for the new product. ¿Por qué tenemos que llevar have? Porque have es la pregunta directa. Le está diciendo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Albert, verdad? El jueves. Entonces aquí decimos, Albert tiene que chequear la producción, ¿verdad? De los nuevos productos. Okay. Ok. Repeat. Albert has to check the production for the new product. Albert has to check the production for the new product. Okay, very nice. Ok, vamos con la pregunta número 2. Ajá, ¿cómo sería? Das. What does? ¿Por qué sería das? Porque está Kevin, que es tercera persona, es Kevin, de quien estamos hablando. Ah, ok. Entonces la pregunta, ¿cómo sería escrita? Why does Kevin need new head? What or why? Why. Why. Ah, ok. Cuando nosotros, ¿verdad? Hagamos este tipo de preguntas con WH, es necesario que demos la entonación, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo what, es what. Si digo where, es where. Si digo when, ¿verdad? Que suena esta pronunciation. Y en este caso, que diga why, miren, repeat, why. 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 Ok, entonces tengo que hacer esa pregunta para que tenga énfasis, porque si no suena como que es what, ¿verdad? Ok, very nice. Entonces sería la respuesta. Why does Kevin need help? ¿Cómo sería la respuesta según la conversación? Kevin needs help for some boxes. Because he needs to move some boxes. Because he needs move some boxes. Move some boxes. Move or to move? To move. Okay, muy bien, right? To move. He needs to move some boxes. ¿Así lo tienen los demás? Ah, este va separado. Needs to. Yes. Okay, because he needs to move some boxes. Very nice. Ahora repeat the answer. Repitamos la respuesta. Because he needs to move some boxes. Because he needs to move some boxes. Okay, very nice. Excellent. Yes. Vamos con la siguiente. La número 3. Yes? Nosotros colocamos Kevin needs help to pour mop some boxes. No sé si también se puede de esa manera. Boxes. Pusimos Kevin needs help. O sea, Kevin. Kevin necesita ayuda para. Entonces, no pusimos el because. Se puede de las dos maneras. Ah, ustedes pusieron because he needs help. Ajá.
pusimos Kevin to help for move some boxes. Pásame agua. Ok, repeat one more time. Sí, tal vez los compañeros que... Ok, sí, oh, sí, dígame. Kevin needs to help for move some boxes. Ok, muy bien, excelente, excelente. Ahora, solo que recordemos que cuando me preguntan con why es una razón. Me están preguntando por una razón. Entonces el because es fundamental cuando me preguntan con why. Okay. Ajá, ajá. La respuesta está buena, pero sí necesita el because. Entonces al principio iba because. Sí. Because Kevin. La primera le dice, ¿por qué Kevin necesita ayuda? Ya la respuesta con el because dice, porque él necesita mover unas cajas, ¿verdad? Ok. Ok. Very nice. Entonces ahora vamos con la number. ¿O hay alguien más que tenga una respuesta diferente? ¿No? Ok, la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Why? Ajá. Who do you think is going to help? Who do you think is going to help Kevin? Who do you think is going to help Kevin? ¿Verdad? La pregunta dice, ¿quién piensas que le ayudará a Kevin? Okay, who do you think is going to help Kevin? Okay, who do you think? Awesome. ¿Cómo sería la respuesta? Yo tengo Albert is going to help Kevin, pero no sé el thing, va. Albert is going to... Vamos a ver, vamos a ver. To help, ¿verdad? Ah. Así la tenían, ¿verdad? Albert is going to help Kevin. ¿La tenían así? Yes. Ok, aquí está fácil. Solo agregan al inicio. I think... Albert is going. Yo pienso. I think Albert is going to help Kevin. Yo pienso que Albert le ayudará a Kevin. ¿Tenía alguien alguna diferente? Se puede to help him también. To help him, sí, también se puede to help him. Muy bien. Okay. Y este, I think is going to help Kevin is Albert. I think who is going. Así la tienen. I think is going to help Kevin is Albert. Ah, ahí necesitamos el who. Si quiere hacerla así, tiene que poner I think who is going to help Kevin is Albert. Tendría que llevar el who en la respuesta. Ok. Ok. Muy bien, vamos con la siguiente. Number four. What do or what does? What does. What does. What does Mr. Ruiz do on Thursday? Uh-huh. Albert is not so sure, tengo yo. What does Mr. Ruiz do on Thursday? La pregunta es que, ¿qué hará Mr. Ruiz? ¿Verdad? Aquí mismo está la respuesta.
Albert doesn't so sure. Albert is not so sure, ¿verdad? Ok, podría ser una. Pero aquí mismo les está dando una respuesta, fíjense. Mr. Ruiz doesn't have free time the Thursday. Mr. Ruiz does has free time the Thursday. Has free time on Thursday. Ok, muy bien. Aquí le voy a enseñar dónde está la respuesta. Miren. Como aquí, Mr. Reese, ¿verdad? Es una tercera persona. Ellos están hablando de Mr. Reese. Right? Ok. Ahora, la respuesta la tienen acá, miren. What time does he finish to work? Porque Kevin le pregunta a Albert, pero Albert dice que no está seguro. Entonces Kevin le pregunta, ¿pero a qué hora termina de trabajar? Entonces eso significa que va a trabajar, ¿verdad? Porque le está preguntando, what time does he finish to work on Thursday? Miren, y todavía le dice acá, el jueves. What time does he finish to work on Thursday? Entonces la respuesta sería, ajá. Si la pregunta es, what does Mr. Reese do on Thursday? ¿Qué sería? Mr. Reese to work on Thursday. Works, ¿verdad? Works. Porque ahí me está diciendo la clave. Miren, what time does he finish to work on Thursday? Le está preguntando que a qué horas termina de trabajar. Entonces, dado a la pregunta, implica que Mr. Ruiz trabaja el jueves, ¿verdad? Entonces la pregunta dice, what does Mr. Ruiz do on Thursday? Sería, he works on Thursday. ¿La tenían así? No. No. Ok, excellent. Teacher, y con la anterior, ¿no será que Mr. Ruiz le va a ayudar en la tercera? Y que por eso está preguntando qué va a hacer el jueves. O el Thursday. Vamos a ver acá. Eso me llega, ¿verdad? Que nos metamos en la conversation. Very nice. Dice, I just did a promotion for the new project and write a report because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure, what is it about? They say, what does Mr. Ray have to do on Thursday? I'm not sure. What time does he finish work on Thursday? También, ¿verdad? Podría ser que Mr. Reese le pueda ayudar a Kevin, ¿verdad? Cuando tenga tiempo libre. Sí, ¿por qué? Porque como Kevin le dijo que el jueves va a estar ocupado, ¿verdad? Ocupado, ok, very nice, excellent. También puede hacer esa respuesta. Ok, entonces, ¿qué es lo que no debo olvidar yo? Cuando tengo una pregunta con simple present y WH, que lleve, que ¿cuál es el verbo principal? ¿Verdad? Que, miren, need, aquí es think. En este caso, cuando se utiliza do, porque aquí está do como verbo, y acá está como auxiliar, ya se fijaron, ¿verdad? Entonces, cuando el verbo es do, es un verbo que es abierto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a Amanda, ¿qué hace usted el lunes? Entonces, viene Amanda y me dice, yo limpio la casa, hago el desayuno. Ya no me dice, ¿verdad?, hacer directamente, sino que me da los verbos según las acciones que realiza. Entonces, cuando yo tengo el do, tengo la opción de poder cambiarlo
a un verbo de acción que realizo según la pregunta, ¿tá? Ahora, con estos otros verbos no, esto sí es necesario que el que llevo acá tengo que utilizarlo dentro de la oración. Is it clear? Yes. Yes. Yes, clear. Okay, perfect. Muy bien, y ahora vamos con lo que son la WH question con terceras personas. Esto ya la vimos la vez pasada, pero la vimos en primera persona, segunda persona, singular y los plurales, ¿verdad? Ok, tenemos la pregunta un número uno. Vamos a ver si me ayuda Pablo a leer la número uno. What does she do on Saturday and Sunday? Okay, what does she do on Saturday and Sunday? Excellent. Ahora vamos a ver si me ayuda con la respuesta Amanda. Espérame, teacher. Sería, she visits other companies and has meetings. Okay. She visits other companies and has meetings. Miren, aquí la pregunta es con duda, así como les estaba explicando. ¿Qué hace, verdad, ella el sábado y domingo? Y aquí ella no contesta con duda, sino que le dice que ella visita otras compañías y tiene reuniones, ¿verdad? Very nice, thank you. Ahora vamos con la siguiente. No sé si me ayuda a leer la pregunta Marvin. Where does he go on Thursday afternoon? Where does he go on Tuesday afternoon? Yes. ¿Verdad? Ok, ¿que dónde va los jueves en la tarde, verdad? Él. ¿Dónde va él los jueves en la tarde? No sé si me ayuda Nelly a leer la respuesta. He goes to the company's headquarters. Okay, he goes to the company's headquarters. Okay, entonces la pregunta es, miren, where does he go? Aquí sí como llegó el go. Ya aquí utilizo el go, pero ya con la modificación por ser tercera persona que es goes, right? Y dice que ella va, ¿verdad? A las sucursales de las compañías, headquarters. Son las sucursales. ¿Verdad? Headquarters. Ok. Vamos a ver ahora si me ayuda, ¿verdad? Con la siguiente. Repeat. Headquarters. 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 Pueden ser las sucursales, pueden ser también las jefaturas, pueden ser los locales, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente. Which department? A ver si me ayuda Nelson a leer la pregunta. Nelson René Guevara. Okay. Which department does our boss supervise? Which department does our boss supervise? Okay, muy bien. Acá utilizamos el posesivo our. ¿Se recuerdan del posesivo, verdad? Sure. Nuestro. Pero como solo es un jefe, entonces se está refiriendo a él, ¿verdad? Dice que ¿qué departamento supervisa nuestro jefe? O sea, él, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a escuchar la respuesta. A ver si me ayuda Lucía Milagro a leer la respuesta. Ok. Our boss supervises the marketing department. Our boss supervises the marketing department, ¿verdad? Supervises. Supervises. Okay. Okay, very nice.
Excellent. Acá también llevamos supervise y la respuesta supervises. Very nice. Vamos con la siguiente. A ver si me ayuda Manuela a leer la pregunta. Teacher, antes del que el compañero lea, una pregunta. ¿Por qué en, en la pregunta no lleva el tú? Tu supervisor. Ese verbo. ¿Va? ¿En o cuál? El jefe supervisor. En la que acaba de leer. Which department does our boss supervise? Our boss supervise. Porque como el verbo supervise. Central es supervise, ahí no hay otro verbo. Boss es jefe. Ah, ok. Ajá, entonces acá no hay otro verbo. Si hubiera otro verbo antes que este, ese tendría que ir con tú. Ah, ok, ok. Ajá, pero boss acá es el sujeto de la oración. Es como que diga él. Ok. Manuel, ¿verdad? Sí, a usted le dije, ¿verdad? Que me leyera. Yes. Ok, ok, la última. What time does Miguel start to work? Ah, ok. What time does Miguel start to work? Miren, acá sí, ¿verdad? Tenemos start y luego lo separamos el to, ¿verdad? Porque tenemos otro verbo, to work. What time does Miguel start to work? Ok, a ver si me ayuda Jacqueline a leer la respuesta. Miguel starts to work at 9 o'clock. Ok, Miguel starts to work at 9 o'clock. Excellent. ¿Alguna duda con estas preguntas y respuestas con WH para terceras personas, people? ¿Todo está clarito? Yeah. Ok. Very nice. Nos vamos a dedicar ahorita a ordenar estas preguntas. ¿Verdad? Aquí tenemos el auxiliar, pero puede ser que tal vez no esté directamente correcto. Ahí tenemos que modificarlo, ordenar la pregunta como debe ser. Ok, les voy a dar ahorita máximo unos 6 minutos para que ordenemos estas preguntas. Ok. Ok. Ok, perfecto. Teacher. Yes. Este sería, por ejemplo, la uno. Why does he have? Miren. Okay. Yes. Tienen question mark. Ustedes tienen que asegurarse que lleve la estructura, ¿verdad? La que les di la vez pasada, que lleve auxiliar, que lleve sujeto, que lleve verbo, complemento. Si lleva WH question, que lleve WH, pero que vaya correctamente en el orden. Uh-huh. Okay.
Ahí, para que puedan formar estas oraciones, estas preguntas, perdón, les va a ayudar mucho las estructuras. Las anotaron la vez pasada, ¿verdad? Eso les va a ayudar para que las puedan formular bien. Do you finish? ¿Ya terminamos? Yes. Excellent. Y si lo tengo erróneo, me corrige. No se preocupe, que lo van a tener bien. Ok. Vamos a ver, en el chat. En el chat me van a enviar ahorita. ¿Cómo se escribe la número uno? ¿Cómo quedaría la número uno escrita? En el chat me la escriben. Okay, vamos a esperar que todos la escriban. Okay, sería, why does he have a meeting? Yanni, muy bien. Nelly, why does he have a meeting? Okay, excellent. Luis Javier, why does he has? Okay, Luis, ¿verdad? Recordemos la estructura.
que ya en la pregunta, como llevamos auxiliar, el verbo no sufre modificación, solo en la respuesta afirmativa, ¿verdad? En tercera persona. Entonces ahí sería have. Solo si fuera oración afirmativa, es que como no lleva auxiliar, llevamos el has. Carlos Carvajal, why does he have a meeting? Muy bien. Pablo, why does he have a meeting? Excellent. Nelson, why does he have a meeting? Idalia, why does he have a meeting? Excellent. René, why does he have a meeting? Muy bien. Milagro, why does he have a meeting? Carol, muy bien. Ah, Carol también, ¿verdad? Tiene que ser have. Why does he have? Porque la modificación de los verbos solo entra en la oración afirmativa, ¿ok? Ok. Ok, excelente. Amanda Guadalupe, muy bien. Ian Martin, excelente. Ok, vamos bien. Vamos con la número dos. ¿Cómo sería la número dos? Ok, vamos a revisar la número 2. Vamos a ver, empieza de... Ok. Where does she process the payments? Muy bien. Where does she... The payment process. Manuel, ahí necesitamos un verbo, ¿verdad? Que payments son pagos, es un nombre. Entonces el verbo process, ¿verdad? Es procesar. Sería where does he, she, perdón, process the payments. Ok, teacher. Ok, muy bien. Where does she process the payment? Muy bien, Jani, solo ahí le faltó la O. En process. Nelson, where does she process the payment? Muy bien. Milagro, where does she process the payment? Nelly, where does she process the payment? Ajá, muy bien, excelente. Where does process Amanda? Ahí solo sería de cambiar, ¿verdad? El verbo con el sujeto, porque primero va el sujeto y luego el verbo. René, where... René, ahí tiene que escribir el WH correctamente, porque así como está es el pasado del verbo to be. Entonces, the payments. Solo eso tiene que arreglar, la estructura está bien. Pablo, muy bien. Pablo, where does she payments the process? Sería lo mismo, ¿verdad? El verbo es process, procesar. Y payments es los pagos. Where does, lo mismo Carlos Carvajal. Where does she process the payment? Muy bien, Carol. Y Marvin, where does she process the payments? Excelente, muy bien. Ahora vamos con la number three. A ver. What do Ingrid on Wednesday? Jani, ¿cuál es el verbo que lleva en esa pregunta?
Ok, muy bien. Voy a revisarla y ya la voy a escribir acá yo. Para esta sí me interesa explicársela. Ok. Ok, muy bien. Ok, ok, perfect, perfect, perfect. Ok, excellent. Este do, ¿estaba como auxiliar o estaba como verbo? Verbo. Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el sujeto de esa oración? Ingrid. Ingrid. Que en otras palabras sería? She. She, ¿verdad? Sí. Entonces, llevamos el what. ¿Cuál es el auxiliar para she? Does. Does, ¿verdad? Does. Ok, luego agregamos Ingrid. Y me hace falta, según la estructura, un verbo. Veo lo que está ahí y el verbo me indica que es. Do. Do, ¿verdad? Luego, okay. On Wednesday. Do. Right? Yes. Right. Ok, entonces. Recuerden que el do puede estar como auxiliar, que está acá, y como verbo en una oración. Excelente, muy bien. Vamos con la última. Number four, si las pueden escribir en el chat. Ok, vamos a revisar number four, ¿verdad? Tenemos de acá, Jenny, ok. Employee. Ok, when do employee acquire a material? When does employee, ok. Very nice. Vamos acá, estoy revisando. Solo hay que analizar el tema de auxiliar. Excellent. Okay, perfect. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Employee. Employee, ¿verdad? ¿Está en singular o está en plural? Plural lo veo yo. Okay, plural, muy bien. ¿El resto? No sé. Employee, empleado, para que sea plural tiene que llevar S, la S, ¿verdad? Employees. Entonces en este caso está hablando de un empleado, ¿verdad? Sería when does, ¿verdad? Employee acquire the raw material. Y ahí estaba fácil porque solamente era agregarle el auxiliary. Ok, perfect. Ya solo nos quedan 15 minutos. Ok, students, vamos a hacer una cosa ahorita. Vamos bien con esta parte. Me van ahorita a crear, tenía la cámara apagada, ¿verdad? No me había fijado. Ok, me van ahorita a crear lo que es dos preguntas con WH question, con el you, ¿verdad? Y otras dos con el she. Solo las muy preguntas y luego las vamos a
¿verdad? Intercambiar acá con los compañeros. Serían cuatro preguntas las que van a hacer. Dos utilizando you y dos utilizando he or she. Tercera persona, ¿ok? Ok. Pueden hablar de las rutinas diarias, pueden hablar del trabajo, pueden hablar de lo que ustedes quieran en la pregunta. Teacher, me desconecté por accidente. Así, rápido, repítame, por favor. Ah, ok. Tiene que hacer 150 oraciones en menos de 15 minutos. No, tiene que ser cuatro preguntas, dos utilizando double description, ¿verdad? Pero utilizando el sujeto you, y otras dos utilizando las terceras personas, ya sea he, she, or it. Solo las muy preguntas. Okay, thanks. Cuando hayan terminado, me dicen finish, ¿ok? Finish. Okay, muy bien, Gianni, excelente. Finish. Okay, very nice. Ya tenemos dos que han terminado. Yes. Okay, perfect.
Ok, los demás también cuando termine me dejan saber. Finish. Ok. Finish. Ok, very nice, very nice. Finish. Excellent, very nice, perfect. Finish. Very nice, ya casi estamos terminando todo, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con los que estamos, ¿verdad? Primero voy a escuchar las preguntas. Amanda, usted ya me dijo finish, ¿verdad? Ok, quiero escuchar las preguntas que tiene Amanda. Ahorita solo voy a revisar las preguntas y las vamos a dejar para mañana, porque creo que ya no nos dará el tiempo para practicar. ¿Ok? Vamos con la pregunta de Amanda. ¿Cuáles son las que tiene Amanda? Si me las puede leer para poderlas revisar. El micrófono. Es que se me quedó trabada la computadora. Ah, okay, okay. Okay, perfect. Okay, ahora sí. Ok, perfect. Si no, manda después. Después no se preocupe. Ok, vamos a escuchar las preguntas de Yanni. Ok, teacher. Con you tengo, are you get up at 5 a.m.? Are you? Ajá. Ajá. Get up at 5 a.m. Ok. Ahí me está utilizando el verbo to be, ¿verdad? Are you? Así lo entendí. El you y el no, she. El you no, si no es, era el verbo to be que iban a utilizar. El you sí es sujeto, ¿verdad? Pero las preguntas tienen que ser con, como lleva el verbo get up, ya no puede llevar el are. Porque cuando hablamos del verbo entonces to be, sería am is are, solo es para hablar de ser o estar, ¿verdad? Cuando utilizamos los verbos to be, entonces ajá, sería... Ajá. Diga, Yanni. Hola, hola. Se trabó. Dice que se trabó. Ay, okay, okay. Yanni, ¿hoy sí? Okay, teacher. Entonces, volviendo, sería, do you get up? Ah, muy bien, excelente, ahí sí, ahí sí. What time do you get up? Okay. Ajá, muy bien. ¿Y la siguiente?
Ok, entonces sería, do you sing music in English? Do you sing music in English? Ok, pero como hay que utilizar la WH, tenemos que utilizar las preguntas de WH. Ah, ok, o sea, utilizando when, why, where, how, what? Ajá. Ah, ok. Ok, entonces comprendí mal. Ok, perfecto. No, no entonces, lo utilicé. Vaya. Muy bien. Lo que vamos a hacer es que les queda como tarea para que la terminen de revisar, ¿verdad? Llevamos WH, el auxiliar do or does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Y luego lo que ustedes quieren preguntar. Mañana vamos a realizar la práctica con ellos. Porque ya prácticamente el tiempo se nos va, tengo que pasar asistencia y en eso se nos va a los minutos. Y yo sé que ustedes ya quieren, ¿verdad? Ir buscando esa camita. You really want to go to bed. Okay, teacher. Okay. The night is young. The night is young, but the body is old. ¿Verdad? La noche es joven, pero nuestro cuerpo ya no, ¿verdad? Okay. As soon as you listen your name, please tell me present. Alba Lucía Romero de Díaz. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Ok. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escudillas. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan José García Vargas. No, ¿verdad? Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, Carol, usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one. Sí, ¿verdad? La vez pasada. Yes. Ok, Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok, Lucía, ¿usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one? No. Ok, ¿se queda conmigo después de la asistencia? Ok. Ok, Luis Javier Castillo. Present. Ok, Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present. Ok, Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok, Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok, Nelson René Guevara Castro. Present. Ok, Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Muy bien, René Mauricio Granado García. Present. Ok, Yanira del Carmen. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Present. Ok, students, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Okay, Lucía. Sí, teacher. Este espacio es para que usted pueda hacer algunas preguntas en cuanto a alguna duda que tenga sobre el tema. Si usted tiene alguna duda, pues acá está para que podamos resolverle o explicarle. No sé si hay alguna duda que usted tenga referente a las clases hasta ahorita. No, teacher. Hasta el momento no. Solo quería ver si con las preguntas que nos acaba de dejar. Ah, perfecto, sí, sí. No sé si ahí entra, what do you in your free time? What do you? In your free time. Ah, ok, ahí lo que le hace falta es agregar el do como verbo. What do you do in your free time? Do. Ok.
Entonces, no, esta creo que no entra. No, hágalo, usted no se preocupe. What is your favorite color? What is your, ah, esa no, porque esa es con verbo to be. Sí, ¿verdad? Ajá. Ah, pues, teacher, hasta el momento, no. Ok, perfecto. Entonces, sí. Cualquier duda o inquietud que usted tenga referente a los temas, no se le olvide que estamos acá para aclararle, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda sobre la estructura o algo por el estilo. Ok. Ok, perfecto. Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye, bye. Bye.